Ba, ni itxasne naiz, saskibaloian aritzen naiz, baina txikitan eskalada, dantzak eta igeriketa egin nuen. Pues soy Sandra Morillas y vivo en Ansuain y soy de Ansuain de toda la vida. Empecé a jugar a fútbol en el colegio, que jugaba con chicos, pero en el momento que llegamos a federarnos, pues a mí ya no me dejaban participar con ellos. Me tuve que buscar un equipo de solo chicas y en aquel entonces era complicado. Soy Maider Esparza, fui gimnasta, empecé aquí en Pamplona en un club que se llama el Club Ibanka. Poquito a poco nos fuimos haciendo, bueno, pues campeonatos navarros, sectores y unos cuantos campeonatos de España. Y ya luego llegamos a Atlanta 96, en la que se consiguió la medalla de oro en Atlanta. Bueno, ni Irune bihurrun naiz eta bueno, gaur egun herri kiroletan aritzen naiz. Horretaz gain Antxoain herri kirol taldeko entrenatzailea naiz eta horretaz gain bueno, Antxoain herri kirol taldea sortu nuen eta lehendakaria naiz ere. Saskibaloian hasi nintzenean, oroitzen naiz ba etorri zela gizonezko bat, saskibaloian aritzen zena, ba bere referentziak eta bizi esperientziak eta kontatzera eta gurekin konpartitzera. Eta hori izan da bakarrat, badakit baita gero beste gizonezko gehiago etorri izan direla, baina emakumezkoak ez dira inoiz etorri eta hori izan da faltan bota izan dudana. Por ser mujer no te consideran una jugadora de primera división, es como, están jugando en esa categoría y te tienes que buscar la vida buscando trabajos por la noche para poder ir a entrenar, porque el sueldo del fútbol femenino no existía, no teníamos patrocinadores, nadie nos ayudaba, entonces pues eran trabajos que o te buscabas la vida para trabajar por la noche o no podías jugar al fútbol. Que yo llegué a una olimpiada, que se supone que es a lo más alto que puede llegar un deportista, y sin embargo no he podido vivir de ello. No, ni yo ni ninguna de mis compañeras del conjunto de Atlanta. Gizonezkoetan adibidez, Nafarroan maila berdinak daude edo kategoria berdinak, baino Euskal Herria mailan adibidez gizonezkoek badituzte txapelketa gehiago emakumezkoenak baino. Helduen kasuan adibidez, orain arte mutikoena izan da nagusiki. Aurten adibidez justo hasiko gara emakumezkoak sartzen, derrigorrez sartzen. Luego, pues por el tema de ser mujer y llegar a ser madre, luego no hay manera de retomar la misma competitividad en el deporte porque no te dejan oportunidades. Batez ere, partiduetan entzuno izan ditugu hainbat irainak edo komentarioak, ez, esan ez, zen olako ipurria daukazun edo ezakit horrelako gauzak, eta gizonezkoen kirolean ez dira horrelako gauzak entzuten, baizik eta zetitan edo halako jokalaria eta horregatik eta adibidez joaten zara material bila eta gure gertatu izan zaigu Trontzako bikoten eskarekin joan material bila, egur bila, eta gizonak esan zigun, ez? Baina zuen mutikoak uzten dizuolako kirola egiten, eta horretaz gain, ez? Azkenean gu ari ginen mugitzen egurra, egunero, entrenamendu guztietan mugitzen dugun materiala da, eta berak ere esan zigun, baina, emakumezkoekin lanean, da, lehenengo aldia ari naizela egurretan, ez, emakumezkoekin lanean. Zorionez edo, herri kiroletan mistoa da, nahiko txikietatik hasita, ez? Txikietan adibidez ez dago neska edo mutikoen taldeak, dira dena talde mistoak, era librean. Yo creo que antes se tenía más respeto en los campos de fútbol. A mí lo único que me han dicho, que si hubiese sido un chico, hubiese llegado más lejos. Eso sí que me lo decían constantemente. Entonces sí que se nos tenía como catalogadas como las niñas, como, ¿no? De hecho nos llamaban las niñas de oro. Entonces sí que se nos veía como pequeñitas, o sea, como había que protegerlas o más débiles y no se daba ese valor como deportistas, que nosotros lo demostrábamos en el tapiz. Ahora pues ves en televisión que les dicen a las árbitras, a las jugadoras,
pues de todo, vete a fregar, vete a... Creo que desde bien pequeños tenemos que tener una educación del fútbol base o del deporte base, porque es en todos los deportes realmente. Uste dut txikiekin oso garrantzitsua dela esatea eta oso importantea ba, badirela neskak edo emakumezkoak kirol haunitze egiten dituztenak, gizonezkoak ere bai, eta ez banatzea emakumezkoak gizonezkoak baizik eta pertsonak bezala. Hay que enseñarles a los niños que hay que tratarlos como deportistas, da igual que sea chico o que sea chica. Garrantzitsua da, pues, erabakiak hartzen diren lekuetan emakumezkoak egotea, ez? Eta referenteak ere bai. Azkenean hori erreferentetaz hitz egiten dugunean, etortzen zaizuna burura da gizonezkoak edo azkenean ez dute emakumearen irudia ez da gehiengoetan ateratzen.